Hola amigos y bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200. El día de hoy les traigo una noticia internacional que les gustará. Y comencemos. El fabricante turco del dron TB2 prepara el lanzamiento de dos modelos más en el 2023. La empresa turca Bayraktar Technology, fabricante de vehículos aéreos no tripulados, está trabajando en el avance de dos nuevos sistemas, entre ellos el desarrollo de la que la empresa califica como el primer avión de combate no tripulado de Turquía. El dron se llamará Bayraktar Kızılelma y, según informa en un tweet el jefe técnico de la empresa Bayraktar, Selçuk Bayraktar, la fase de producción y fabricación del caza no tripulado ya ha comenzado, casi 3 años y medio después de que el proyecto se aprobara. El Kızılelma será un dispositivo de despegue y aterrizaje vertical que contará con una carga útil de 1.500 kilos, un radar AESA, un motor turbofan y una velocidad máxima de 735 km por hora a una altitud operativa de 10 km y medio. El vuelo inaugural, si todo sigue según lo previsto, será en el año 2023. Bayraktar ha anunciado que está estudiando los posibles mercados de venta en Oriente Próximo y Oriente Medio. Además, también está estudiando la comercialización del TB3, el sucesor del TB2, que ha ganado popularidad recientemente debido a su uso por las Fuerzas Armadas Ucranianas. Su uso por las Fuerzas Armadas Ucranianas frente a la operación de Rusia. En cuanto al Bayraktar TB3, el director ejecutivo de Bayraktar, Haluk Bayraktar, afirmó que varios países vecinos de China estarán interesados en comprar el TB3, que actualmente está en fase de fabricación, y añadió que este será especialmente adecuado para portaaviones como el Izumo de Japón. La Armada turca tiene previsto desplegar entre 50 y 110 TB3 en el TCG Anadolu, en el que está involucrado la empresa española Navantia. El primer muelle de plataforma de desembarco de Turquía que se está construyendo. El dron TB3 tendrá una carga útil de 280 kilos y una velocidad máxima de casi 300 kilómetros por hora. Y bueno amigos, finalizo este video sin antes saber sus opiniones sobre este gran avance de la empresa Bayraktar en la fabricación de drones, que es importante indicar que la aplicación en el combate ha dado muchos resultados en varias zonas de conflicto, incluyendo el de Ucrania. No se olviden comentar, suscribirse, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y hasta el próximo video.